Hola a todos, ya estoy aquí de nuevo con ustedes, lista para traerles otro nuevo tutorial. Y ahora miren, vean, vamos a tejer estas hermosas medias o calcetas. Estas son unas medias largas, largas hasta arriba de la rodilla. Y miren qué hermosas están. Aquí le hice le puse unas piedritas para donde se amarra para hacerle nuestro moñito. Vean qué preciosura de calcetas o medias. Estas están bien hermosas y son para arriba de su rodilla, así es de que si quieren salir muy sexys a la calle, pues con esas calcetas son muy bonitas. Y miren, aquí está todo lo largo que es para que vean cómo son. Yo aquí ya me las puse y para que las vieran, miren, me saqué esta fotografía para que vean qué bonitas se ven. Así es de que si quieres tejerlas, quédate para darte el paso a paso de cómo hacerlas. ¿Ok? Entonces ahorita les doy la lista de materiales. Bueno, pues los materiales que vamos a utilizar, como ya ven que el color negro no se ve bien lo que está uno tejiendo en la cámara porque está muy oscuro, entonces en esta ocasión voy a utilizar para hacer estas medias en este color que es un café color caramelo, para que se vea mejor en el video. Y en lugar del blanco que lleva aquí nuestro, que es blanco y negro, nuestra original es medias, voy a utilizar este rojo para darle un contraste bien bonito. Miren, el rojo con el café caramelo. Vamos a ocupar un poco de listón. Este listón es para que le pongamos un poco hasta arriba para que se detenga mejor la media. Claro, aparte de que va a llevar su cordoncito, miren este tan bonito que le tejí. Aquí está, junto con sus piedritas. Vean qué bonita se va a ver. Bueno, vamos a utilizar este cordón, es delgadito. Esta dice que es del 4.5 milímetros, ¿ok? Del grosor. Está muy finito, bien bonito. Así es de que vamos a ocupar también dos marcadores de nuestro tejido y vamos a utilizar las piedras que ya ustedes le quieran poner para ponérselos en su cordón. Vamos a ocupar una aguja lanera para esconder las hebras. Y miren, también vamos a ocupar esta aguja que es sumamente finita, que es para que tiene el hoyito grande para que entre el estambre, pero está bien delgadita para que entren nuestras piedritas, porque miren, le vamos a poner de diferentes medidas y miren qué fácil es con estas agujas. Y para que vean la dimensión de lo delgadito que es, miren, aquí está la estambrera y la bien finita. Ok, el caso es que ustedes usen una aguja que donde les entren sus piedritas. Pues vamos a utilizar, ya saben, nuestras tijeritas y nuestro gancho que es del 3.0. Ok, bueno, pues estas medias yo las hice del tamaño de mis pies. Yo calzo del número, es del número 4 en mexicano o del número 7 o 6 y medio aquí en Estados Unidos, así es de que ustedes las pueden tejer a la medida que ustedes deseen. Lo único que tienen que hacer es írsela midiendo hasta llegar a la parte de su talón, esta parte, y hasta donde les llegue, hasta ahí le vamos a dejar tejiendo. Miren, por ejemplo, aquí, aquí se nota, de aquí a aquí es lo que ocupa todo el tamaño de mi pie y ya de aquí a acá es mi talón, ¿ok? De esta parte. Así es de que, pues eso es lo que ustedes van a hacer. Y bueno, pues eso es todo, así es de que vamos a comenzar manos a la obra, pero no sin antes recordarles que por favor me regalen el like, se suscriban a mi canal y sobre todo, pues accionen su campanita para que reciban todos mis nuevos tutoriales. Y a ustedes que son nuevos aquí por primera vez, no se les olvide suscribirse a mi canal y sobre todo accionen su campanita para que reciban todos mis nuevos tutoriales. Ya saben, también, ¿cómo se llama? Y los invito para que vean que tengo variedad de mis tejidos y les van a gustar. Bueno, pues ya sin más,
Ni más, vamos a comenzar haciendo un aro mágico de esta manera. Cruzamos, metemos nuestro gancho por la parte de aquí abajito, tomamos la lazada, la hebra, tomamos la lazada y pasamos. Y ya que pasamos por aquí, sacamos nuestro dedo y miren, ya nos quedó nuestro aro mágico. Dentro de este aro mágico vamos a tejer 10 puntos altos o 10 varetas, como ustedes la conozcan. Así es de que tomamos la lazada, metemos dentro del aro, sacamos la lazada, tomamos la lazada, pasamos por dos hebras, tomamos la lazada y pasamos por las otras dos. Y de esta manera ya hicimos nuestro punto alto. De nuevo, tomamos la lazada, metemos, sacamos, tomamos la lazada, sacamos por dos, tomamos la lazada y sacamos por las otras dos. Y así vamos a seguir tejiendo. Si este se les hace muy grande su aro, vayan recorriéndolo y lo van haciendo más pequeño con este hilo que nos quedó. Bueno, voy a seguir tejiendo hasta que tenga mis 10 puntos altos. Muy bien, ya que tenemos nuestros 10 puntos altos, vamos a cerrar en la primer vareta o punto alto que tejimos. Así vamos a meter, tomar la lazada, la pasamos hasta acá afuera. Y ya de esta manera tenemos nuestros 10 puntos altos y jalamos un poco más nuestro hilo para que quede bien cerradito el centro. Vamos a subir con 3 cadenitas y esta vuelta, que va a ser la segunda, vamos a incrementar nuestra labor, así es de que vamos a tejer 2 puntos altos en cada punto, lo cual quiere decir que vamos a tener un total de 20 puntos altos al terminar. Y de paso, pues suban esta hebra para que la vayamos perdiendo. Así es de que estas 3 cadenitas ya hacen el papel de nuestro primer punto alto, así es de que metemos ahí mismo, pongo aquí mi hilo este que quedó para irlo perdiendo y empiezo a hacer la segunda vareta o el segundo punto alto. Tomo la lazada, vamos al siguiente punto y de nuevo ahí vamos a tejer 1 y 2 puntos altos. Y así voy a ir tejiendo 2 puntos altos en cada punto y vamos a terminar con 20 puntos. Muy bien, he terminado y ya vamos a cerrar en la tercera cadenita que con las que subimos, 1, 2, 3, aquí en la tercera. Vamos a meter y a cerrar con un punto deslizado. Se me pasó antes de seguir continuando tejiendo. Este estambre es delgadito, es en la medida del número 2, para que no nos queden tan gruesas nuestras calcetas y poderlas usar con zapatos. Así es de que este hilo es finito, es del número 2, para que sepan. El rojo que estoy usando pues simplemente es un color rojo normal, así, nada más red en inglés o rojo, y el otro es el café caramelo. Si quieren hacerlas como las que hice las otras, solamente usen el color negro y el color blanco, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar la tercera vuelta. Esta, ya saben, nos quedaron 20 puntos altos. La tercera vuelta la vamos también a hacer que crezca un poco más, pero ya no tanto, así es de que vamos a subir con 3 cadenitas, tomamos la lazada y ahí luego en el mismo punto vamos a hacer un incremento, o sea que comenzamos con 2 puntos altos en este punto, tomamos la lazada y vamos aquí al siguiente y ahí solamente vamos a tejer un punto alto. Tomamos la lazada y vamos al siguiente punto y ahí tejemos un aumento, 1 y 2 en el mismo lugar. Tomamos la lazada y vamos al siguiente punto y ya solamente tejemos 1. Y esta es la secuencia que ahora vamos a seguir. Vamos a tejer un punto alto y en el que sigue un aumento. Un punto alto, un aumento y así vamos a terminar con 30 puntos. Muy bien, bueno, pues he terminado y de nuevo vamos a cerrar en la tercera cadenita con un punto deslizado. Y tenemos 30 puntos en nuestra tercera vuelta. Como yo tengo el pie delgadito, hasta esta vuelta, vamos a hacerle otra vuelta de aumentos, o sea que vamos a subir de nuevo con 1, 2, 3 y tomamos la lazada y ahí en el mismo punto vamos a tejer nuestro aumento, luego ahí comenzando 2 en el mismo lugar. Tomamos la lazada, vamos al siguiente punto y ahí tejemos solamente
un punto alto. Tomamos la lazada, vamos al siguiente punto y ahí tenemos otro punto alto solo. Tomamos la lazada y en el que sigue vamos a hacer nuestro aumento. O sea que así es como vamos a incrementar, pero no tanto. Y esta es la secuencia que ahora vamos a seguir. Vamos a tejer un aumento y uno, dos puntos altos solos. Y luego otra vez un aumento. Y aquí de la que sigue nos toca un punto alto. Tomamos la lazada, vamos al siguiente, hacemos de nuevo otro punto alto solo. Y tomamos la lazada y en el que sigue ya nos toca nuestro aumento. Uno y dos. Y de esta manera es como vamos a seguir y vamos a terminar con 40 puntos. Y como les decía, como yo ya tengo, yo tengo el pie delgado, hasta aquí le vamos a terminar esta vuelta de aumentos. Pero si la persona que lo van a tejer está un poco más llenito el piecito, que está más anchito, entonces le tejen otra vuelta más con aumentos, pero ahora la que sigue va a ser con un aumento y vamos a tejer uno, dos y otro solo, que van a ser tres, y luego el aumento. O sea, vamos a ir siguiendo la secuencia. En esta primera vuelta hicimos un aumento y un punto alto. En esta que sigue hicimos un aumento y dos puntos altos. Y en la que sigue, si tienen el pie más llenito, vamos a hacer un aumento y tres puntos altos. Y si lo tienen delgado como yo, vamos a terminar esta vuelta y ahorita los veo para continuar. Muy bien, bueno, pues ya terminé la vuelta y vamos a cerrar de nuevo en la tercera cadenita con la que subimos. Cerramos con nuestro punto deslizado y tenemos 40 puntos. Ok, so bueno, entonces ahora vamos a tejer solamente, vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas y vamos a tejer solamente un punto en cada punto. Vamos a tejer un punto en cada punto por 11 vueltas. Así es de que ahorita está la vuelta número, vamos a comenzar la vuelta número 5. Y vamos a, ya saben, las tres cadenas se hacen el papel de del primer punto alto, y aquí luego nos vamos al siguiente punto y hacemos nuestro punto, tomamos la lazada y vamos al siguiente y hacemos nuestro siguiente punto alto, y así vamos a tejer. Esta es la vuelta número 6, luego la 7, la 8, la 9, hasta completar hasta la vuelta número 15, o sea que van a tejer 11 vueltas en solamente un punto en cada punto, y ahorita los veo. Y vamos a terminar con nuestros mismos 40 puntos. Muy bien, ya tejí mis 11 vueltas y tengo un total de 15 vueltas desde el comienzo, que viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero les recomiendo que ustedes se vayan midiendo su pie. Si necesitan hacer más vueltas, síganle tejiendo hasta llegar a la parte del talón, que en mi caso aquí está, miren, hasta aquí. Ya de aquí para acá fue lo que ocupé, y de aquí para acá ya es la parte de mi talón. Y si le medimos, miren, exactamente son 15 vueltas, que van a ser 15 centímetros. Aquí está. De aquí donde comencé, aquí donde empieza la parte de mi talón, son 15 centímetros, que son las 15 vueltas que le tejí. Pero como les digo, ustedes vayan midiéndoselo y hasta donde ya vean que va a comenzar el talón, hasta ahí le dejan. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a subir con 3 cadenas, ya que tengamos el largo de nuestro pie, 1, 2, 3 cadenas, y vamos a comenzar a tejer el talón. Vamos a tomar la lazada y vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto, y vamos a tejer la mitad de puntos de los que nos hayan salido, si es que hicieron un poco más grandecito su pie con otra vuelta, o si la dejaron como la mía. Tuvimos 40 puntos, quiere decir que vamos a tejer 20 puntos altos para hacer la mitad. Entonces ahorita aquí ya llevo 4, voy a tejer los otros que me faltan para completar 20 puntos altos. Muy bien, bueno, ya terminé de tejer mis 20 puntos altos y entonces vamos a subir ahora con 1, 2 y 3 cadenitas, volteamos nuestro tejido
Y vamos a repetir otra vez, vamos a seguir tejiendo nuestros 20 puntos altos, así es de que ya saben, vamos aquí al siguiente punto y hacemos nuestro segundo, y vamos al tercero y así. Esto lo vamos a repetir por otras 5 vueltas más para tener un total de 7 vueltas, o sea que aquí ya hicimos la primera, esta es una con la que hicimos los 20 puntos y ahorita comenzamos la segunda. Y vamos a tejer después de esta 4 vueltas más para tener un total de 6 vueltas, perdón, o 5 vueltas más dependiendo el ancho de su talón, ¿ok? O sea que siempre se lo van a estar midiendo hasta donde termine su talón, hasta ahí le dejan. Así es de que pues sigamos tejiendo y vamos a hacer siempre lo mismo, terminamos los 20 puntos, subimos 3 cadenas, volteamos y así vamos a tejer hasta completar un total de 7 vueltas o depende el tamaño de su talón. Recuerden que aquí siempre está este último punto donde están las 3 cadenitas para que no lo vayan a perder y lo tejan, ¿ok? Si no, se les va a ir reduciendo su tejido. Acuérdense que siempre tienen que tener sus 20 puntos altos. Aquí ya está, por eso quería hacer hincapié. Si ustedes hicieron su pie un poco más anchito, simplemente los puntos que les hayan salido, divídanlos a la mitad y es lo que vamos a tejer para el talón, ¿ok? Como en mi caso, acuérdense que yo tuve 40 puntos, por eso tomé 20. Si ustedes tienen más, pues divídanlo a la mitad. Muy bien, bueno, pues ya he terminado mis vueltas, así es de que vamos ahora. ¿Saben qué? Yo le hice al final de cuentas, le destejé una vuelta y le hice en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, porque todavía vamos a dejar ligeramente un poquito antes de que termine el talón, porque vamos a dar otras 2 vueltas para hacer unas reducciones. Así es de que si tejieron sus 7 vueltas, destéjanle una para que nada más tengan 6, para que dejen ligeramente poquito antes de su talón. O si tejieron más, nada más destéjanle una de la que más de las que le hayan tejido para hacer la parte de la disminución. Así de que bueno, vamos a subir con 1, 2, 3 cadenitas, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer 8 puntos altos. Ya saben, el primero cuenta como el primer, las 3 cadenitas cuentan como el primero. Vamos al siguiente y hacemos el segundo, 2. Vamos al que sigue, 3, y luego al que sigue, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a asegurarnos que tejimos 8, 2, 4, 6, 8. Y vamos a hacer ahora una disminución triple, tomamos la lazada, vamos al siguiente punto y metemos y sacamos por 2 y no la terminamos, tomamos la lazada, vamos al siguiente punto, metemos, sacamos y sacamos por 2 y ya tenemos 2 medias varetas, metemos la lazada y vamos al siguiente punto y hacemos la tercera y ya tenemos 1, 2, 3, 4 hilos arriba en el gancho. Y cuando tengamos los 4 hilos, simplemente cerramos y ya hicimos nuestra disminución triple. Tomamos la lazada y ahora vamos a tejer el resto de nuestros puntos que van a ser 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, perdón, son 8 y 8. A ver, entonces son 2, 4, 6, 8 y también hicimos 2, 4, 6, 8 al principio. Entonces, ahora vamos a repetir lo mismo, vamos a subir con 3 cadenas, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer un punto alto en cada punto. Ya saben, este es el primero, 1, 2, 3, 4, 5,
7. En esta vamos a tejer solamente 7 para dejar un punto antes de donde está la disminución, para que sea 1 más el de la disminución, donde hicimos la disminución van a ser 2 y el punto que sigue van a ser los 3, para que siempre nos queden estos en medio. Entonces solamente tejí 7 puntos altos y ahora sí en el que sigue vamos a comenzar nuestra disminución triple. Aquí está una, vamos al siguiente punto donde hicimos los puntos, la disminución, y aquí está 2, y tomamos la lazada y vamos al que sigue y hacemos el tercero. Ya tenemos de nuevo 1, 2, 3, 4 hilos arriba, tomamos la lazada, cerramos y todos, y ya tenemos nuestra disminución triple. Y vamos a tejer los el resto de puntos que nos quedan, que van a ser 2, 4, 6, 7, igual que al principio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acuérdense que en la tercera cadenita es el último para que no la pierdan, y 7. Así es como vamos a hacer nuestras dos vueltas de disminuciones. Si ustedes tienen más puntos, recuerden solamente dividir, que la disminución les quede en medio, y dividir los puntos a los lados. Muy bien, bueno, pues ya que terminamos, ya saben, vamos a doblar nuestro talón de esta manera hacia atrás. Acá queda la, hacia adelante queda el de este, para que no lo vayan a doblar hacia acá, hacia adelante, ¿no? Sino se dobla hacia atrás, y ya que doblamos hacia atrás, aquí que nos quede bien los puntos, volteamos nuestro tejido y vamos a meter aquí en la tercera cadenita de este lado, aquí en la tercera cadenita, y vamos a traernos nuestro hilo hacia acá y vamos a hacer una cadenita aquí. Vamos aquí al siguiente punto y lo mismo en la parte de aquí atrás, aquí, vamos aquí al siguiente punto y tomamos la lazada y hacemos un medio punto. Vamos al siguiente punto, punto tomando también el punto de aquí atrás, miren, eso es muy fácil de, nada más poniéndolos así juntitos, ahí solo se pueden rápido tomar. Y hacemos otro medio punto, vamos hasta acá atrás, hasta el... asegurándonos que estemos tomando los dos puntos, el de adelante y el de atrás, y así vamos a ir cerrando nuestro talón punto por punto con un medio punto, y así hasta el final. Y aquí voy a hacer el último puntito en esta parte, y ya que terminamos vamos a subir con una cadenita, volteamos y vamos a regresarnos con un punto deslizado en cada punto, así de esta manera, vamos al siguiente y ahí nomás lo deslizamos, no lo aprieten tanto para que no les quede fruncido, vamos al siguiente y lo deslizamos, y así vamos a ir entrando, a ir deslizando nuestro punto hasta llegar aquí a la orillita. Subimos con una, dos, tres cadenitas y ahora sí, miren, doblamos ya nuestro talón hacia afuera y ya nos quedó, miren, nuestro talón. ¿Ya vieron qué fácil fue? Muy bien, vamos a continuar. De hecho aquí, miren, ya que les dije, subimos con las tres cadenitas, pero vamos a esperarnos porque aquí, de esta manera, miren, vamos a quedar más adentro. Aquí vamos a hacer un puntito deslizado que me faltó al último, y ahora sí volteamos para que quedemos aquí arriba en la labor, y subimos con una, dos y tres cadenitas, y vamos a tomar la lazada y vamos a entrar dentro de aquí de donde está la vareta. Aquí vamos a ir a hacer dos puntos altos, uno y dos puntos altos dentro de este huequito. Tomamos la lazada y vamos a la siguiente, donde está la siguiente punto alto aquí atravesado. Vamos ahí solamente hacemos un punto alto. Tomamos la lazada y vamos al siguiente punto aquí adentro. Y hacemos dos, uno,
y dos, tomamos la azada y vamos aquí al siguiente huequito y allí solamente hacemos uno. Tomamos la azada y vamos al que sigue y hacemos dos, uno y dos, y en el que sigue solamente uno. Y tomamos la azada, vamos al que sigue y hacemos dos, uno y dos, y en el que sigue solamente uno. Ok, vamos a tomar la azada y vamos a comenzar a tejerlos un punto en cada punto aquí sobre arriba del empeine. Y pero miren, aquí es donde termina donde hicimos esta vareta atravesada, si se fijan. Entonces aquí no lo vamos a meter, sino aquí en el que sigue vamos a meter aquí y vamos a comenzar a tejer nuestros puntos altos, uno y así un punto alto en cada punto hasta llegar aquí al final de la esquinita. Y ahorita los veo. Miren, antes de comenzar a tejer todos los puntos de aquí del empeine, me regresé porque es una cosa bien importante. Vamos a tomar los puntos, pero solo tomando el hilo de aquí adelante. Ya ven que cada punto tiene dos hilitos. Aquí está, uno, dos. Vamos a tomar el que está aquí adelante, cerca de nosotros, solamente estos puntos del empeine, para que quede un relieve hacia arriba, para que empiece a formar la parte para ir subiendo hacia arriba. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a meter y solamente tomar el puntito de aquí adelante, solo una hebra de la parte de delante donde está hacia nosotros. Y ahora sí, perdón, vamos a seguir nada más aquí hasta terminar el del empeine y ahorita los veo. Bueno, ya voy llegando aquí al final, ya nada más voy a hacer mi último, tomando solamente la hebra de enfrente, aquí está. Y ahora sí, miren, ya nos vamos a volver a empezar a tejer aquí en donde tejimos los dos, el punto. Aquí vamos a tejer dentro de donde está la vareta solamente un punto, igual que como nos terminamos aquí con solamente un punto, antes de aquí en la última. Entonces vamos a hacer lo mismo ahí y vamos a tomar la azada y en el siguiente vamos a tejer dos, una y dos. Y antes de seguir continuando, ya saben que luego el que sigue nos toca una, dos, así hasta que lleguemos al final. Antes de eso vamos a marcar nuestro último punto, antes de subir al empeine, que es este. Aquí está, el que hicimos dentro de donde está el huequito de la vareta. Y vamos a marcar este otro, que es el que comenzamos aquí, así, para que los tengamos ubicados, porque luego de ahí vamos a hacer otra disminución triple. Entonces, para que estén ubicados y no lo perdamos al tejer, ya saben, aquí terminamos con dos, luego con uno dentro de donde está la vareta, ese es el que vamos a marcar. Y ya después seguimos con los de aquí arriba que son del empeine. Y aquí también volví a marcar el que está y que nos tocó hacer dentro de la vareta que está aquí atravesada. Entonces ya hice mis dos, voy a seguir continuando como lo hice del otro lado. En el que sigue me toca tejer una y luego en el que sigue, en el siguiente huequito donde está la vareta, me tocan dos, una, dos, y así hasta que termine. Y ahorita los veo. Muy bien, ya voy llegando aquí al final, ya hice una y ya nomás voy a ir aquí a la última donde está el último huequito dentro de la vareta y me toca hacer ahí una y dos, mis últimas dos, porque aquí me tocó una y dos. Y ya nada más vamos a cerrar en la tercera cadenita con la que subimos, una, dos, tres. Aquí en la tercera cerramos con un punto deslizado y así, miren, hemos terminado ya la parte de arriba de donde está ya el empeine y todo. Ahora vamos a cambiar de hilo, vamos a tomar nuestro color rojo, o en su caso si están haciendo el blanco con negro, pues el blanco, y vamos a pasarlo por aquí, vamos a pasarlo por ahí y vamos a hacer una cadenita aquí. Y vamos a apretar bien el color
el color caramelo, y ahí lo vamos a dejar ahorita por lo pronto. Y con este hilo que le acabamos de amarrar, el rojito, vamos a hacerle aquí un nudito para que no se nos, para que nos quede más reforzado nuestro estambre y no se nos vaya nada a desatar o a desbaratar. Le hacemos uno y dos. Y ya ahorita, al momento de ir tejiendo, vamos a ir perdiendo nuestra hebra del color rojo. Esta, ustedes se preguntarán que aquí ven dos hebras, lo que pasa es que este color rojo estaba, no lo encontré en el número 2, solamente en el 1, y es muy muy delgaditito, entonces lo hice doble para que me sea, para que se me haga el número 2, 1 más 1, 2. Entonces, ahora sí, ya subí con una cadena, vamos a hacer la segunda y la tercera, y vamos a comenzar a tejer solamente ya un punto alto en cada punto, hasta darle toda la vuelta. Entonces, ya saben, las tres cadenas hacen el papel del primero. Vamos aquí a la siguiente y hacemos nuestro punto alto, vamos al que sigue, y así vamos a ir tejiendo un punto alto, y los veo aquí hasta donde está el marcador. Muy bien, ya llegué a donde está el marcador y lo vamos a quitar. No va a pasar, todavía no hacemos la disminución, pero siempre lo vamos a estar marcando para que luego no se nos vaya a confundir y se nos pierda, ¿ok? Así es de que hacemos nuestro punto alto, ponemos de nuevo el marcador y ahí lo dejamos. Y vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto, y ahora sí tomando el punto normal aquí en la parte de arriba, ya normal. Ya ven que en la otra vuelta tomamos solo el hilo de aquí enfrente, pero ahorita ya todos los vamos a tomar normal. Y así vamos a seguir tejiendo, y también igual cuando lleguen aquí hacen su punto y ponen su marcador, y sigamos tejiendo un punto alto hasta el final, y ahorita los veo. Muy bien, he llegado de nuevo aquí al final y vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita con las que comenzamos, ¿ok? A ver, déjenme ver que no se la tomé bien. Así cerramos con la tercera cadenita. Y vamos a numerar estas vueltas para ya saber. La primera vuelta fue aquí donde ya comenzamos y tejimos el empeine. La segunda vuelta es esta, la con el color rojo. Y ahorita la tercera vuelta vamos a subir de nuevo con tres cadenitas. Una, dos y tres. Y vamos a repetirla exactamente igual que esta vuelta. Vamos a hacer un punto alto en cada punto, pero ya cambiando, perdón, aquí nuestro hilo, ya vamos a tomar ahora de nuevo el color caramelo y lo vamos a pasar por aquí. Apretamos bien este color rojito, y como ahorita ya no lo vamos a utilizar, vamos a cortarlo aquí más o menos, porque ya ahorita ya no lo utilizamos hasta dentro de 5 más vueltas o 6, entonces para no traerlo ahí. Y antes de seguir, vamos a hacerle de nuevo un amarre aquí para que quede bien reforzado. Vamos a tejer, a hacerle su nudito, ya saben, uno y dos. Aquí está el segundo nudo. Y estos hilos ahorita los vamos perdiendo cuando vayamos tejiendo, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a subir con una, dos y tres cadenitas. Y vamos a comenzar a tejer un punto alto en cada punto. Aquí ponemos nuestros hilos para irlos perdiendo. Y ya saben, aquí vamos al siguiente y hacemos nuestro siguiente. Y vamos a repetir así un punto en cada punto. Y cuando hagan este, lo vuelven a quitar y vuelven a poner su marcador en el punto que sigue. Porque en la vuelta que sigue, ahora sí ya vamos a hacer nuestra disminución para no perder nuestro punto, nuestro marcador. Y ahorita los veo. Muy bien, bueno, pues ya terminé la vuelta y la cerré con un punto deslizado aquí en la tercera y volví a poner mis marcadores. Y miren, ahorita este es lo que acabamos de hacer, esta parte, y vamos aquí para que vamos a tejer ahora las otras partes para regresar así. Miren, ahorita ya vamos en esta área, ya hicimos este primer punto, que va, esta es la vuelta número 3. Y vamos a comenzar la vuelta número 4. Vamos a subir, o sea, la 4,
vamos a subir de nuevo con una, dos, tres cadenitas y vamos a tejer un punto alto en cada punto hasta un punto antes de llegar al marcador, ahí los veo. Así es de que ya saben, tejemos un punto alto en cada punto. Muy bien, ya llegué, aquí está un punto antes de donde está el marcador, entonces aquí en este punto ya vamos a comenzar a hacer una disminución triple, así es de que metemos, sacamos y no terminamos. Ahora sí quitamos nuestro marcador y ahí vamos a hacer el segundo media vareta, ya llevamos dos, tomamos la lazada y vamos a la tercera, ya metemos, sacamos y ya son tres. Y de nuevo ya tenemos 1, 2, 3, 4 hilos arriba en el gancho y cerramos todos juntos. Y para que no se nos pierda, vamos a marcarlo de nuevo nuestro punto porque vamos a hacer luego otra disminución o triple. Así de que aquí está. Vamos a tomar la lazada y vamos al siguiente punto y vamos a tejer exactamente otra vez un punto en cada punto hasta llegar aquí un punto antes de la otra, del otro marcador, y hacemos otra triple disminución. Muy bien, ya llegué de nuevo a un punto antes donde está el marcador y vamos a hacer la siguiente disminución triple. Aquí ya saben, metemos, sacamos, quitamos nuestro marcador para hacer el segundo, tomar el segundo punto, metemos, sacamos, ya llevamos dos y vamos al, tomamos la lazada y vamos al que sigue, metemos, sacamos y ya tenemos de nuevo nuestros cuatro hilos arriba y cerramos. Y volvemos a marcar nuestro punto para que no se nos vaya a perder. Y ahora sí vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar al final. Muy bien, ya he terminado nuestra vuelta 1, 2, 3, 4. Cerré con punto deslizado y subí con tres cadenas y esta vuelta vamos a repetir, solamente vamos a hacer un punto alto en cada punto, así hasta darle toda la vuelta. Y recuerden que cuando hagan su punto aquí vuelven a poner su marcador en el punto que hagan, porque en la siguiente vuelta vamos a hacer otra disminución triple. Entonces ya saben, un punto en cada punto y ahorita los veo. Miren, ya aquí llegué aquí al primer marcador, es del ya saben que estamos haciendo puntos altos, ¿verdad? Y metemos y hacemos nuestro punto aquí y es como les decía que vuelven a poner su marcador para que en la siguiente vuelta que hagamos la disminución triple sepamos dónde está. Y ya otra vez vamos a seguir con nuestros puntos altos toda la vuelta y repetimos aquí, ¿ok? Lo mismo hasta llegar al final y ahorita los veo. Muy bien, bueno, pues ya he terminado la vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y la vuelta número 6 ya la empecé con las tres cadenas subiendo y de nuevo voy a tejer un punto alto en cada punto hasta llegar a un punto antes de donde está el marcador y para hacer la disminución triple. Muy bien, ya llegué a mi punto antes y voy a comenzar a hacer la disminución triple. Ya saben, metemos, sacamos, tomamos la lazada y pasamos por dos y no terminamos nuestro punto alto, quitamos nuestro marcador y de nuevo metemos, sacamos y cerramos y vamos, tomamos la lazada, vamos al siguiente punto y metemos, sacamos y ya que tengo mis cuatro hilos arriba, cerramos. Entonces ya hice nuestra disminución triple. Y pues ahorita ya no va a ser necesario que le pongamos el marcador de puntos porque hemos terminado con las disminuciones. Así es de que vamos aquí al siguiente punto y vamos a comenzar a seguir tejiendo de nuevo un punto en cada punto y vamos a repetir lo mismo hasta llegar aquí. Hacemos la disminución triple y un punto en cada punto y ahorita los veo. Muy bien, he terminado, cerré con punto deslizado y es hora de cambiar de color, así es de que ya lo puse, hice mis tres cadenitas y esta vuelta que va a ser la número 1, 2, 3, 4, 5, 6, la vuelta número 7, vamos a hacer igual que aquí, un punto en cada punto hasta llegar aquí a la orilla de nuevo y cerrar con punto deslizado.
Ya saben, no se les olvide poner siempre aquí su hilo para irlo perdiendo, ¿ok? Así de que voy a hacer mi punto en cada punto y los veo al finalizar. Muy bien, ya hemos terminado nuestra vuelta número 7 y ya le corté de nuevo mi hilo, le hice el nudito y ya vamos a seguir otra vez con el color caramelo. Subí con 3 cadenas y vamos a comenzar la vuelta número 8 y vamos a repetirla igual. Vamos a tejer solamente un punto en cada punto y recuerden poner su hilo aquí para irlo perdiendo. Entonces ahorita los veo al finalizar esta vuelta que es ya va a ser la número 8 y ahorita los veo. Muy bien, bueno, pues hasta aquí hemos terminado ya la parte de nuestro pie y de nuestro tobillo. Ahora ya vamos a comenzar con la parte de la puntada, ¿ok? Entonces vamos a comenzar de nuevo ahora otra vez como con la vuelta número 1. Y la puntada va a ser así, vamos a subir con una, dos cadenitas y vamos a tejer una y dos cadenitas para separar. Vamos a tomar lazada y vamos a contar este primer punto como uno, luego vamos al que sigue dos y en el que sigue, en el tercero, vamos a meter y vamos a hacer un medio punto alto. Otra vez una, dos cadenitas para separar, tomamos lazada y nos pasamos uno, dos sin tejer y en el tercero volvemos a hacer nuestro medio punto alto. Una, dos cadenitas para separar, tomamos lazada y nos pasamos uno, dos puntos sin tejer y en el tercero un medio punto alto. Y así vamos a continuar tejiendo porque ya vamos a comenzar aquí, miren dónde está nuestra... Estas las casitas que estamos haciendo para comenzar con nuestra puntada. Así es de que ahorita sí vamos a seguir tejiendo hasta al final. De hecho, para que no nos quede tan afruncidas nuestros cuadritos, vamos a hacer una, dos, tres cadenitas de separación porque nos vamos a pasar uno, dos y en el tercer es donde vamos a hacer nuestro medio punto alto. Y de nuevo una, dos, tres cadenitas de separación y nos pasamos uno, dos puntos sin tejer y en el que sigue nuestro medio punto alto. Uno, dos, tres cadenas de separación y así para que no nos quede tan apretado nuestro tejido. Y vamos a seguir tejiendo hasta llegar al otro lado. Muy bien, ya voy llegando casi al final. Y aquí miren, en este último vamos a tomar lazada y solamente nos vamos a pasar uno, dos. En el segundo vamos a pasar uno sin tejer y en el segundo vamos a hacer nuestro cuadrito, nuestro medio punto alto y tejemos 1, 2, 3 cadenitas y cerramos en la 1, 2, en la segunda cadenita con la que comenzamos. Aquí en la segunda vamos a cerrar con un punto deslizado y eso es para que nos quede, necesito 13 cuadritos para mí. Para comenzar mi puntada, entonces así con este ya nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ok. Bueno, pues ya que subimos, ya que terminamos la primera vuelta, vamos a comenzar a numerar estas. Vamos a entrar aquí dentro del primer cuadrito con un punto deslizado. Así, subimos con una, dos, tres cadenitas que van a ser el papel de nuestra primer vareta o punto alto y dentro de aquí mismo vamos a hacer nuestra segunda punto alto, hacemos uno, dos cadenitas de separación, tomamos lazada y dentro del mismo cuadrito tejemos una y dos puntos altos en el mismo lugar para así de esta forma hacer nuestro primer abanico y vamos a tejer solamente una cadenita para separar, tomamos lazada y en el siguiente cuadrito vamos a tejer solamente un punto alto, hacemos de nuevo solamente una cadenita para separar, tomamos lazada y en el siguiente cuadrito tejemos de nuevo nuestro abanico que son una, dos puntos altos
una, dos cadenitas de separación y ahí mismo uno y dos puntos altos. Y de nuevo ya tejimos así nuestro abanico. Aquí solamente va a ser una cadenita de separación y en el siguiente cuadrito solamente un punto alto. Así, una cadenita de separación solamente y en el que sigue, en el siguiente cuadrito, hacemos el abanico y así es como vamos a repetir esta vuelta hasta llegar al final. Y esta es la secuencia que vamos a seguir de nuestra puntada. Y ahorita los veo, sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, pues ya voy llegando al final, ya hice mis dos, uno, dos, uno, mi abanico y mi uno. Y en el siguiente nos toca un abanico. Aquí está, dos puntos altos, dos cadenas de separación y uno y dos puntos altos y ya tenemos nuestro abanico. Y como aquí se va a juntar con un abanico más, lo que vamos a hacer es vamos a hacer nuestra cadenita de separación, tomamos lazada y aquí en este, en esta vareta o punto alto ahí vamos a meter y vamos a hacer nuestro punto alto solo. Ok, entonces ahí mismo en este punto vamos a hacer, aquí se me mete con el otro hilo. Ok, aquí vamos a hacer nuestro punto alto, una cadena de separación y vamos a cerrar en la 1, 2, 3, en la tercera cadenita con la que subimos con un punto de separación. Ok, y así ya tenemos más anchito para que quede un poco más suavecito y más amplio para comenzar ya arriba nuestro tejido. Vamos a subir de nuevo, vamos a pasarnos aquí, miren, con un punto deslizado hasta llegar aquí en medio de las dos cadenitas, así. Y ya que estemos dentro de las cadenitas, vamos a subir de nuevo con nuestras tres cadenas y ahora aquí dentro de las cadenitas vamos a hacer nuestro abanico. Ya saben, son una y dos. Dos puntos altos, uno, dos cadenitas de separación y dentro de las mismas cadenitas de la vuelta anterior hacemos nuestros otros dos puntos altos. Y de nuevo ya tenemos aquí nuestro abanico y vamos a hacer una cadena de separación. Y ahora en esta vuelta vamos a tejer los puntos altos pero en relieve. Así es de que tomamos lazada y lo vamos a tomar así de esta manera. Y así vamos a tejer nuestros puntos altos. Una cadena de separación, tomamos lazada y de nuevo vamos en medio de las cadenitas del siguiente abanico. Y aquí hacemos una, ya saben, dos varetas o dos puntos altos. Una, dos cadenitas de separación. Y dentro de ahí mismo hacemos nuestros otros dos puntos altos. Y ya hicimos de nuevo nuestro abanico. Una cadenita de separación, tomamos lazada y vamos a hacer nuestro punto alto, pero así, ya saben, en relieve, tomando por aquí atrasito, así, nuestro punto, tomamos lazada y hacemos nuestro punto alto. Una cadenita de separación y de nuevo vamos a ir así repitiendo todo hasta llegar al final y ahorita los veo para terminar. Esta va a ser nuestra vuelta número 3, 1, 2, 3 y ahorita los veo. Muy bien, ya casi voy terminando, ya nomás voy a hacer aquí mi última punto alto en relieve, aquí está, y mi cadenita de separación. Y vamos a cerrar de nuevo en la tercera cadenita con la que subimos, 1, 2, 3, aquí en la tercera vamos a cerrar con un punto deslizado, así de esta manera. Y de nuevo vamos a pasarnos con un punto deslizado, aquí, 1 y 2 puntos deslizados adentro de las cadenitas otra vez del medio para volver a subir con una cadenita
dos y tres cadenitas y comenzar de nuevo nuestro abanico. Y así como esta vuelta, vamos a repetir todas las otras ocho vueltas más para tener un total de 10 vueltas donde está la puntada de los abanicos. Así de que aquí está uno, dos y comenzamos la tercera y vamos a tejer después otras 7 vueltas más para tener un total de 10 vueltas igualitas a esta. Ya saben, de aquí solamente es una cadenita, tomamos lazada y seguimos tejiendo las varetas en relieve, los puntos altos, y otra cadenita solamente es para separar la vareta en relieve. Y de nuevo vamos adentro y tejemos nuestro abanico, ya saben, una, dos puntos altos, dos cadenitas de separación y dentro de ahí mismo nuestros dos puntos altos. Y así es como vamos a seguir todas las otras vueltas hasta completar 10 vueltas de abanicos y ahorita los veo. Muy bien, bueno, pues ya he terminado mis 10 vueltas de abanicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más la vuelta de las casitas, son 11 vueltas que ya le hemos comenzado y vamos a comenzar la vuelta número 12, que vamos a cambiar de nuevo el hilo, así como les enseñé, le hacen su nudo, todo, y subí con 3 cadenas y esta vuelta vamos a hacer puntos altos, pero ya saben, poniendo aquí su hilo también para irlo perdiendo el que nos quedó. Vamos a subir con 3 cadenas que representan este primer punto alto, tomamos lazada y vamos al siguiente y hacemos otro punto alto en el siguiente punto. Dentro de aquí del medio de las cadenitas solamente vamos a hacer un punto alto, aquí está. Y ahora sí tomamos lazada y vamos aquí al siguiente punto, que es donde está el siguiente punto alto del abanico. Ahí vamos a hacer el que sigue y en el último punto alto del abanico, nuestro último punto alto. O sea que dentro del abanico nos tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Tomamos lazada y aquí donde está la vareta o el punto alto, lo vamos a tomar así normal, sin relieve, y vamos a hacer ahí también un punto alto. Tomamos lazada y vamos al siguiente abanico y comenzamos tejiendo un punto alto aquí en el primer punto alto del abanico. Aquí está uno. Tomamos lazada, vamos al siguiente y hacemos el segundo. Tomamos lazada y en medio de las cadenitas, ahí hacemos el tercero y tomamos lazada y vamos al siguiente punto y hacemos ahí el cuarto y tomamos lazada y vamos aquí al siguiente punto y hacemos nuestro quinto punto dentro del abanico. Y de igual manera tomamos lazada y vamos al siguiente punto alto donde está el punto en relieve y lo tejemos normal y así vamos a continuar tejiendo todo hasta llegar al final y ahorita los veo. Muy bien, bueno, ya voy llegando aquí al final, ya nomás voy a hacer mi último punto deslizado para cerrar, pero miren, antes de cerrar suban aquí su hilo color caramelo, color café caramelo, para que quede más arribita y no esté tan abajo cuando lo subamos. Y vamos ahora a subir aquí con una cadenita y vamos a tejer ahí mismo un medio punto. Aquí está. Y vamos aquí al siguiente punto y tejemos un medio punto y así vamos a ir tejiendo un medio punto en cada punto en esta vuelta. ¿Ok? Hasta llegar al comienzo le damos toda la vuelta y va a ser un medio punto en cada punto. Muy bien, he terminado la vuelta. Ahorita ya terminamos la vuelta número 12 y 13 con la de los medios puntos. Y la vuelta número 14 vamos allá de nuevo a cambiar. Ya cambié aquí mi color y ya le corté la hebra y ahorita la vamos a esconder. Y vamos a tejer toda esta vuelta con puntos altos. Así es de que vamos, ya saben, las tres cadenas representan el primero. Vamos aquí al siguiente punto y hacemos nuestro siguiente punto alto y así vamos a tejer un punto alto en cada punto toda esta vuelta y poniendo nuestro hilo para irlo perdiendo. Miren, ahorita ya vamos aquí en esta parte de la vuelta de los puntos altos.
Entonces ahorita los veo cuando terminemos. Muy bien, bueno, pues ya terminamos y vamos a comenzar la vuelta número 15. Ya cerré con punto deslizado, entonces subimos con 1, 2, 3 cadenitas que van a hacer el papel del primer punto alto, más una cadena de separación, tomamos lazada y vamos a pasar 1, 2 puntos sin tejer y de nuevo en el tercero vamos a tejer nuestro abanico. Aquí está 1, 2, 2 puntos altos en el mismo lugar, 2 cadenas de separación, tomamos lazada y ahí mismo vamos a tejer 1 y 2 puntos altos. En el mismo punto para hacer nuestro abanico. Aquí está. Vamos a hacer una cadena de separación y vamos a tomar lazada y vamos a pasar. Aquí están de los puntos, pasamos este punto sin tejer y en el que sigue lo tomamos aquí para hacerlo nuestro punto alto en relieve, ¿ok? Nuestra cadena de separación, tomamos lazada y de nuevo pasamos 1, 2 puntos sin tejer y en el tercero hacemos nuestro abanico, 1, 2, separados por 2 cadenas y 1, y 2 puntos altos y ya hicimos nuestro siguiente abanico. Una cadena de separación, tomamos lazada y nos pasamos el siguiente punto sin tejer y aquí en el que sigue vamos a hacer nuestro punto alto en relieve. Esto es, lo estamos haciendo así más pegadito para agrandar nuestro tejido porque aquí ya hicimos un aumento. Vamos a hacer el segundo que es de la pantorrilla hasta la rodilla y ya después vamos a hacer el tercer aumento cuando ya lleguemos a la rodilla para hacer la parte de arriba. Entonces así es como vamos a ir tejiendo esta secuencia y ahorita los veo al terminar. Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, ya voy llegando aquí al final y pues ya hice mi último abanico y aquí pues el que sigue va a ser aquí que... entonces ya de aquí hacemos nuestra cadenita de separación y ya simplemente cerramos en el 1, 2, 3, en la tercera cadenita con la que, de las que subimos, ya ven que subimos con 4 en la tercera porque una es para la cadena de separación. Bueno, así hemos terminado ya la vuelta número 15 y en este les tuvieron que haber quedado, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abanicos. En esta parte de aquí abajo nos quedaron 7 abanicos y aquí 8, que es porque incrementamos. Entonces ya ahora ya nada más vamos a subir y vamos a tejer igual otras 9 vueltas para completar las 10, así como tejimos estas. Simplemente ya saben, aquí subimos, terminamos, entonces lo que vamos a hacer aquí... para comenzar dentro de nuestras, ¿cómo se llama? De nuestro abanico en medio para no confundirnos, simplemente vamos a deslizarnos con un punto aquí, con un punto deslizado hasta llegar aquí en medio de las cadenitas para comenzar como todas las vueltas, aquí nos pasamos con un punto deslizado. Y ya queda aquí dentro, ya quedamos dentro del abanico, de en medio de las cadenitas y ahí subimos con 1, 2, 3 cadenas, ya saben el papel del primer punto alto y hacemos el segundo, 2 cadenas de separación y ahí mismo hacemos nuestras otras 2 puntos altos, 1 y 2. Y ya tenemos de nuevo nuestro primer abanico. Y nuestra cadena de separación, tomamos lazada y vamos al siguiente y ahora sí ya todos los tejemos nuestros puntos altos en relieve. Una cadena de separación y vamos de nuevo dentro de las cadenitas en medio del abanico y de nuevo hacemos nuestro abanico. Ya saben, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos en el mismo lugar. Y así vamos ya a continuar tejiendo esta base ya la vuelta en 1, 2 de los abanicos y vamos a tejer otras 8 vueltas más aparte de esta para completar de nuevo las 10 vueltas que como acá y luego vamos a repetir una vuelta de puntos altos en rojo
y una vuelta de puntos, medios puntos en rojo también, igual como hicimos aquí, o sea que vamos a repetir cuando terminen sus 10 vueltas de abanico, vamos a repetir las vueltas que son la 12 y la 13, estas dos, y después hasta ahí los veo. Entonces voy a seguir tejiendo y los veo hasta terminar toda la segunda vuelta de aumentos, de todos nuestros abanicos, nuestros dos en rojo, y los voy a ver en el siguiente tutorial. Sigamos tejiendo.